creación de una nueva línea, fundamentalmente lo que busca es completar la diversificación en la distribución de Cardiva. Trauma llevábamos tiempo buscando una solución que por unas razones u otras se tardaba en encontrar, hasta que al final hemos optado por una gran empresa italiana y empezar de cero en España. Bueno, a Cardiva le implementa un área entera de conocimiento, tanto de ortopedia o de trauma. Cardiva también tiene inversiones en el desarrollo e investigación en el campo de las células madre, que probablemente tenga muchas aplicaciones en estos ámbitos. Bueno, como al principio os dije, una alianza con una empresa italiana, Permedica, que empezamos casi con ellos de nuevo en España. Permedica es una empresa familiar al norte de Italia, cerca de Milán, con una experiencia en el desarrollo de productos para trauma de una alta tecnología y calidad. Espero que podamos introducirla en España con suficiente fuerza para que el mercado conozca la alta tecnología que tiene Permedica. La tendencia actual en la traumatología es la robótica y es la tecnología sumada al implante quirúrgico. Cardiva, evidentemente, junto con su proveedor Permedica, pues apuestan por estas nuevas líneas de negocio y vamos a traer cualquier tipo de tecnología asociada al implante que pueda generar valor al paciente y al sector nacional. El plazo va a ser inmediato. Nosotros estamos dispuestos y preparados para entrar en el sector en el primer trimestre del 2023. La gran barrera será la cadena de suministro y si hay alguna barrera en cuanto al suministro de productos, pero la organización ya está preparada para entrar a principios de año. Bueno, sinérgicamente habría dos caminos, hay dos vías de trabajo. Una es con los propios departamentos compartidos, con el departamento de concursos públicos, departamento de customer service, atención al cliente, almacén, logística. Todos estos departamentos van a ser sinérgicos con nuestro negocio y vamos a utilizar el expertise de los 30 y tantos años de experiencia de Cardiva en el sector. Y adicionalmente hay unidades de negocio donde también vamos a ser sinérgicos con la división de cobertura quirúrgica. Tenemos muchos elementos de colaboración con la unidad de dolor, también tenemos incluso con la división de radiología, también vamos a tener sinergias e interacciones claras. Ambos fundadores y presidentes de la compañía eran viejos amigos, habían intentado colaborar en el negocio de cobertura quirúrgica. Cardiva está presente en el mercado italiano con empresa y con fábrica allí, y Permedica tiene una larga tradición en su propio mercado, que es donde nacieron, en la fabricación y la comercialización de implantes quirúrgicos. Por lo tanto, los presidentes y fundadores eran viejos amigos, comparten ADN de empresa y realmente es una empresa que a Cardiva le va a aportar frescura. Es una empresa relativamente joven, con un gran portafolio y que tiene muchas ganas de entrar en grandes mercados como pueda ser el español y tener una presencia sólida en el sector de traumatología en España. Cardiva ya tiene un ADN como empresa en el sector establecido de prestigio y es no solamente trabajando con el profesional de la salud, o sea, con el traumatólogo en este caso, con el cirujano, también con la enfermería, con las administraciones, y es una empresa que siempre ha estado asociada a las sociedades médicas y a las sociedades pues en general sanitarias. Por lo tanto, vamos a mimetizar esos formatos de colaboración y vamos a apostar también por la educación médica, que también es parte del ADN de Cardiva, haciendo un programa de formación médica muy sólido y también formando a nuestra red de ventas para que sean capaces de demostrar su conocimiento en el día a día. La entrada de innovación en España hay una clara barrera porque se confunde el precio con el valor y la tecnología sanitaria pues tiene asociado un coste que las administraciones tienen que estar dispuestas a pagarlo. ¿Esto qué significa? Pues que hay que hacer un trabajo muy sólido demostrando coste-efectividad y demostrando realmente que la tecnología aporta al paciente final, aporta al sistema sanitario y que al final una inversión en tecnología puede mejorar el coste total del procedimiento. Entonces hay que hacer un trabajo sólido de fondo con las administraciones, con las compañías aseguradoras y con las administraciones de los hospitales en general para demostrar que la tecnología aporta un valor y ese valor añadido
añadido tiene un coste y ese coste hay que repercutirlo. El espacio, el tiempo no lo dirá. Nosotros optamos a tener una cuota de participación en los próximos 10 años pues, en torno al 10, al 12%. Lo que vamos a aportar es una idea, una fórmula fresca de trabajo. El ADN de un distribuidor, como es Cardiva, con gran prestigio y gran proyección en el sector de estos últimos 35 años, una gran marca, un gran fabricante, como es Permédica en este caso, con un portafolio muy extenso, y una red comercial pues, nacional, con absoluta capilaridad, con años de experiencia y que tengan la capacidad de entrar de una manera disruptiva en los hospitales y traccionar el mercado de una manera rápida. Entonces es una fórmula fresca, nos alejamos de la fórmula multinacional, donde la distancia entre la multinacional y el cliente es muy grande y a veces al cirujano, a la enfermería, a los administradores les cuesta llegar a la multinacional. Nosotros pretendemos realmente estar mucho más cerca del cliente y estar atendiendo y escuchando lo que nos piden o que nos solicitan los hospitales.